Que sería conveniente que sí, que los jefes de escuadra den ya la numeración y vamos a asignar ya frecuencias de radio internas para tenerlas claras y sintonizarlas ya. Entonces la global sería 50 y luego usaremos de 51 a 54. 51 para Alfa, 52 Bravo, 53 Charlie, 54 Delta. Copiado. Copia, bravo. Copiado si consigo entrar, ¿eh? Y como tenemos que avanzar por el valle, en principio la misión no es complicada, lo que no quiere decir que sea fácil. Iremos a los dos lados en las laderas del valle y de norte a sur, ahora lo dibujaré, será el orden será Charlie Alfa Bravo Delta. De manera que la que va más al norte es Charlie y la que va más al sur es Delta. No quiero héroes, quiero que la mayoría de la tropa llegue al final de la misión intacta. Hay que aprovechar muy bien las coberturas de las rocas, coordinarse muy bien entre las escuadras, no solo entre Charlie y Alfa, digamos, en el norte y Bravo y Delta en el sur, sino también entre las escuadras que van en el norte y la del sur, hay veces que por la configuración del terreno se puede o hay mejor campo de visión hacia el norte desde los que avanzan por el sur, por los recovecos que tiene el valle y por cómo están las rocas. Entonces, si hay enemigos detrás de unas rocas que nos pillan en el avance, pues el asalto suele ser costoso. Es mejor que nos apoyen desde el otro lado y utilizar bien a los granaderos también para esas zonas ciegas en el avance, granearlas. Y luego, como estamos avanzando hacia adelante, el número 1 y el 2, pues también si tienen que lanzar una granada, a que griten granada y que la lancen de cada equipo. Tengo que reiniciar, chicos, ¿eh? Oye, una cosa. Okay. No sé si... Se me ha quedado una IA. No hay problema, la para. No, la IA ya está ocupada.
No me va, ¿eh? ¿Ah, sí? ¿Quién se ha metido? ¿Quién estaba en lugar de Lezo? No sé si Lezo estaba ahí, pero yo estoy ahora. Ah, vale, perfecto. Vale, sabes, tú estás en el lugar de Lezo, ¿no? En el lugar de... Vale, perfecto. El que fuese, no sé. Si viene Lezo, le dejo. Vamos. En Delta, me confirmas, ¿no? No, si viene Lezo, hay otra unidad más en Charlie. Donde fuese fusilero, sí, contigo me parece. Perfecto, perfecto. Es que era o fusilero o llevar munición. Yo... En el briefing te lo pone en players. No, en players no, en... Equipo. En equipo, sí. Que no me sale equipo. Porque se actualiza, no hay problema. Si ya sí, lo ha dicho, si está con Arcano. Sin Charlie era un asistente, confirmo yo esa información. Lo que decía Casil, él lo he dibujado un poco en el mapa. Cubrimos en dirección opuesta. Entonces, si el equipo alfa está avanzando, el equipo bravo estará cubriéndole sus sectores débiles, que son los que no puede controlar, que son la parte de arriba del valle. Si hay malotes en la parte alta, ellos no lo van a ver. Entonces, lo digo también por los míos. Cuando vayamos avanzando, también ir controlando el lado opuesto en la parte, en las cotas del valle. Ahora borraré todos estos dibujicos cuando llegue Raka. Bien, una vez que hayamos recorrido todo el valle y estemos llegando al final, tenemos que asegurar la población que hay en la otra salida del valle, que se llama Nagara. Observad que hay posibilidad de refuerzo por las carreteras, siguiendo las tres carreteras que llegan a la población. Según lleguemos ahí, según los efectivos que tenga cada unidad, pues la colina que tenemos al norte, la colina, lo voy a marcar. Esta colina sería un buen lugar para poder interceptar refuerzos o poder avisar que llegan. Dependiendo de los efectivos que tengamos, pues enviaremos un piquete de observación o enviaremos un pelotón para que cubra desde allí la entrada al pueblo y los posibles refuerzos. Y lo mismo, también quien entre al pueblo dependerá de los efectivos con los que lleguemos. Si llegamos con suficientes efectivos, también tendremos en cuenta ese punto. Y ya concentrándome en mi escuadra, pues también tenemos del 1 al 4 son asalto, que liderará Fustero, y del 5 al 8 somos apoyo. Una vez que nos insertemos, los helicópteros nos inserten, pues lo primero es que todo el mundo pues busque coberturas y cuando suban los helicópteros y abandonen la zona, pues ya nos organizaremos y nos pondremos en movimiento. Raka, ¿te queda mucho? Me va súper mal. Tengo que apagar otra vez y reiniciar. Es que no me carga nada. Tardo en cargar, ¿eh? A mí se me paró. Parece que estaba bloqueado, pero no. Parece que estaba bloqueado, pero no. Déjalo. No se te ha entendido nada, tío. Uf, Rus, toma lejos. Psicofonía. No, se puede atravesar. Nivel 5, nivel 5, creo. Creo que he visto un orden. ¿Cómo era el Spirit Box? ¿Tienes alguna webcam o algo? ¿Y tienes otro micrófono por ahí, webcam o algo, que te pille el micrófono ese en vez del de el habitual? ¿Te has puesto el micro en la nuca también? Sí, puede ser, espérate. Ruso, ¿estás ahí? ¿Me puedes oír? Manifiéstate. Manifiéstate. Sí, ¿me oís o no? Fatal. Tiene mucho ruido de fondo, Ruso. Como si tuviera una caja metido. Como si fuera el de una webcam o algo. Sí, parece como que estés con otro micrófono seleccionado. Que no sea el tuyo. Normalmente no se te entiende, pero un poco menos. ¿Se me oye mejor? No, igual. Tienes que cambiar el micro que tienes asignado en el TS. Suena lejos.
O eso se ha ido, ¿no? Sí. Es que había oído robar el wifi al vecino, pero el micro... ¿Te imaginas? Eso es puto, que la pincha el micro. ¿Ahora se me oye mejor? Vale, mi pregunta era si se podían atravesar las franjas esas rojas de los laterales del valle. Pues me estoy dando cuenta yo de que en principio no podríamos hacer eso. Bueno, podrías rodear por arriba, salir al norte y volver a subir. De todas maneras, yo creo que está indicado para sí. que nos hagamos una idea de por dónde tenemos que avanzar para que el enemigo no nos detecte. No, lo que haremos entonces será pues que un pelotón se encargará de estar atento al norte, otro al sur, los otros dos limpiarán la población y atentos. Buscaremos ahí dentro posiciones en los edificios más altos o más próximas al pueblo. Copiado. Raka, ¿cómo vas? No voy a poder, Me está dando, no sé, que se me queda clavado el ordenador. Tarda muchísimo. He tenido que reiniciar el router y todo, Ese es el nuevo, tío. Sí, sí. Y me preocupa por eso, porque es el nuevo. Lo que ha dicho antes Japón me ha pasado a mí. A mí se ha tirado unos minutos, no sé si han sido 2 o 5, cargando el lobby. Sí. El servicio de Steam de su equipo necesita mantenimiento. Eso es porque te pedirá que reinicie el Steam. Habrá detectado alguna actualización. Ayer y hoy. Ayer hubo esta actualización de Steam, creo recordar. Ayer o antes de ayer. Pues tirar el afirmativo. Los dos días. Un momento. Hay que hacer un pequeño reajuste. Sí, tirar porque necesitamos un día en Charlie. Si está jugando todo el día y todo, macho. ¿Quiénes iban en Charlie? Vale, Fustero, lideras tú Charlie, ¿vale? ¿En serio? Vale, me cambio de rol entonces. Sí. Y nosotros, Valium, pasas tú a 4 a asalto y jefe lideras asalto, ¿vale? Jefe. Es que si no se quedaban sin líder y además eran 6. Está muteado, jefe. Vale, Fustero, no sé, ahora cuando entres, mira sí. quién llevas en la escuadra y la numeración y eso, te esperamos. Joder, me ha echado el Battle Eye 2 veces ya. Has pagado la cuota al Battle Eye. Te la tienes jurada, Oye, me acaba de escribir Lezo que acaba de entrar en casa. Que si le da tiempo. Pues espérate, me quito del sitio. No, que se coloque en el puesto que queda, Japo. Que es que si no, nunca empezamos. Donde pueda, claro. Que lo intente entrar, que vaya entrando. Hola a todos. Vamos, que necesito número 1. Vale, estoy entrando ahora, disculpadme el retraso, pero era algo ineludible. No, que no te excuse, que vaya entrando.
Estoy arrancando, arrancando. Estabas follando y claro. No, estaba haciendo cosas todos lo para entendemos. Ello. Cosas para ello, pero bueno, no lo logra. Es igual, también es válido, todos lo entendemos. ¿Quién lo pillará eso? Pero tú el trabajo y te viene ahora a jugar, tío. Que hay confinamiento, que no podemos estar ya por la calle a estas horas. Yo hago la mago y luego para casa. Qué puto violador, tío. Dice, me da las 11, tengo que irme para casa ya. Estoy arrancando todo. Jaleo, una fantasía. El mapa ya. Sí, pero la pregunta es, ¿vas a estar? Más que estás, ¿vas a estar? Joder, en teoría no debería estar si lo que me está echando es el Battle Eye. Dos veces me ha echado. Bueno, ya, pero es que es una de las cosas habituales que ya, te suele echar. Pero no, yo llevo todo el fin de semana y no me ha pasado. Ok. Vale, arrancando arma ya. Lo único, yo una de las cosas que recuerdo, y esto no es ningún spoiler, es que tenemos que ir a un ritmo decente. Porque ese valle, por más que no parezca tan grande, o sea, hay que ir a pata. Entonces no podemos estar súper despacio porque si no nos dan las 5 de la mañana. Y por montaña cansa mucho. Claro. Y en montaña empinada. Yo lo que te propongo, Alcano, ya que vamos a ser binomio, por decirlo de alguna manera, es que nosotros, por ejemplo, Bravo, avanzamos 150 metros o hasta la siguiente cobertura y mantenemos la posición y vosotros vais avanzando y vamos haciendo salto escalonado de escuadra. Vale, no hay pega. Lo que sí veo, y esto me corregís si me equivoco, que probablemente lo hayáis hablado y no me he dado cuenta. Le tomo micro. Pero... Sí, dime. Micro. Creo que no podemos coronar. O sea, las otras veces que yo juego a esto siempre ha sido que un grupo podía ir arriba, tan arriba como podía, y aquí tenemos que ir por el valle. Vamos, como si vamos a saltarnos y quieres que hablemos de eso, lo hablamos. Si hay un motivo por el cual están las franjas. Ya. Una cosa, no me ha dejado entrar, he cargado los mods del server. ¿Cómo no te ha dejado? Urban Rappling era, ¿no? ¿Pero has cargado los mods del server con el unirte? ¿Está entrando? Sí, es lo que he hecho, sí, sí. ¿Estás entrando? Estoy aquí intentando entrar. Tendrás que quitarlos del anterior. Tarda. Sí, lo hice, los quité los del anterior. Ya te pone que está entrando. Pustero. Dime. La numeración. Sí, es para que entre el esto, que si no, no va a ver la marca en el mapa. Vamos, la tengo ya escrita, es esta. Vale, si es por eso, pégala. Y cuando entre el EZO solo tienes que hacer doble clic y ladito, vale, aceptar. ¿No? Y se vuelve a redibujar para todo el mundo. Sí. Anda, mira, se lo has puesto ahí con encima de todo torcía. Se me ha torcido. ¿Esto es en Stratis esto? No. Va a ser que no. Hostia, entonces no sé por qué me está cargando. Delta se ha ido. Yo no he borrado Delta, ¿eh? No, se habrá sido Arcano. Es que la pones muy lejos del mapa. ¿Cómo lo mueves? Con el Alt. Dale a... No, le das a editar y le mueves la de esta. Hostia, con el Alt. Clicas Alt y arrastras. Esto es nuevo, tío. La carrera de cuadrito. Estoy escribiendo. Esto es buenísimo, chaval. Es súper bueno porque te pones a explicar y solo tienes que ir moviendo las pestañicas. Anda que no hemos borrado para volver a escribir. Y solo falta un control C, control V. ¿Esto es de hace poco o ya lleva mucho tiempo? Ahí no molesta, ¿no? Justamente en mitad de la pantalla. No, déjalo. Además lo puede hacer cualquiera, ¿eh? No tiene por qué ser el que lo ha escrito. No, pero eso sí que ha sido de toda la vida. Disculpad todos, de verdad, me siento fatal, pero bueno, no tan mal, pero bueno, sí un poco. Pues vaya.
Hostia, me pone contraseña incorrecta, es tercio, ¿no? Mayúsculas. Mayúsculas. Ah, vale, vale. Entonces eso. Pero es minúscula, ¿eh? No vaya a poner mayúscula. Es minúscula. Eso te iba a decir yo, pongo minúsculas y entro. No, que revise las mayúsculas. Ah, ahora las prisas para entrar. Sí. No, pero estoy poniendo minúsculas, vale. Es que lo jodido que me pone el mapa de Stratix aquí al cargar esto. No tengo ni idea de por qué. Y lo tenía puesto en minúsculas la contraseña. No, si mientras que cargue no pasa nada. Pero que te salte luego a Takistán. Importante en la misión. Oye, cada uno juega en el mapa que le da la gana. Sí. Mientras sea Stratix no Vietnam o cosas así, no hay problemas. No, me aparece aquí Stratix en la pantalla esta de carga. Eso será porque no tiene una fingerprint de esa de Takistán. Al final Raka no viene. Raka no viene, ¿no? No, jefe. Usted nos ha pasado de líder de Charlie. Vale. Y tú le lideras asalto en Alfa. Con Frankie, Eric y Nivalium. Ah, vale. ¿Os aparezco entrando? Sí, sí. Conectado. Es que me aparece aquí la pantalla de Stratis y no continúa esto. Sí, parece que está bloqueado. Tarda. Mantengo, vale. Estoy aquí ya, vale. Mete donde haya hueco y ya está. Vale, es que voy a Charlie. Estaba en Delta, yo creo. Ya, sí. Pero llega tarde. Sí, sí, por eso. Me paso a Charlie. A Charlie. Vale. Vale, DVD tachado. Estoy en Charlie, entonces. La madre que lo parió. Pero ya van cuatro. Jaleo, tío. Vete entrando. No, ¿verdad, macho? No entiendo. Creo que tiene que tener problemas de ancho de banda. Alguien que esté consumiendo demasiado con YouTube o lo que sea. Pues, macho, tengo el cable puesto directamente al ordenador. Ya, pero no es solo eso. Es que un familiar esté consumiendo algún servicio negativo, de streaming. Está mi mujer sobando ya. Estoy en mapa ya. Pues el vecino. Vale, ves el vecino que te está tomando, señor. A ver si la mujer debajo de la manta está viendo algo. Exacto. Y vamos para el norte. Vamos arriba del todo. Vale, sí. Estamos a la izquierda, ¿no? En el avance. Sí, bueno, desde ese punto de vista, sí. Fustero, entiendo que 5, 6, 7, 8 somos apoyo, ¿no? Sí, porque me dio los granaderos, sí. 5, 6, 7 y 8 de apoyo. ¿Vas a entrar, DVD? Estoy entrando ahora mismo, la última vez. Si me vuelvo a echar ya le den por culo, ya paso. Que te volverá, por desgracia. Oh. Si llevas 4. Sí, una vez que empieza te va a tener. No hay quien lo pare. Y si no ha cambiado nada, el resultado es el mismo. Vale, pues chicos, vamos a cambiar la numeración, ¿eh? Pues Poncho, ponte de número 2 y Jaleo de 8. Ya sé que está asistente de ametrallador, pero es que... Cambio, ¿eh? Vale. Poncho, ¿me has copiado? Poncho. Se me oye. Ahora sí. Que te pongo de 2, ¿vale? ¿Cómo de 2 y ya estoy dentro de la misión? Sí, sí, claro, efectivamente. Dentro de la formación de 2. Estás en el mapa, entiendo, ¿no? Salgo y entro de 2. No, vamos a ver, Poncho. La designación del grupo, tal y como la alineación del fútbol, como vayamos a estar, el número estabas, la he puesto aquí abajo y estabas de 8, pues ahora te pongo de 2. Ah, vale. Lo tienes abajo a la izquierda, Delta. Radio 54.
No se te olvide cambiarte la camiseta con el número. A mí me han puesto de portero. ¿Qué rol lleva Valium? Ametrallador. Vale, yo voy con Valium también, ¿no? Lo he movido a tres. ¿O no sí. voy con Valium? Sí, ¿no? Vale. Pero los enemigos no dirán, venga, por el 2 o por el 2, ¿no? No, no. ¿Por qué el 2? Los enemigos van a por pelote. A por el 1. Los enemigos van a por el primero que dispara y mata a uno. Oye, no es por ser... El que más dispara el ametrallador es el primero en cobrar. Por ser asqueroso, ya que has puesto jareo de número 8, podemos avanzar y lo dejas para Ico ahí al principio. Lo que queráis. Espérate sí. que entre, que está entrando ya y lanzamos. Ya por un minuto o dos más. Sí, es que yo ya sé lo que va a pasar. Vamos sí. con el helicóptero sí. y antes de aterrizar, jareo lo han echado. Bajaré a la IA, pero ya no sé. Pegarme dos. Si me bajo la IA, le pegáis dos tiros y a tomar por culo. Ya te ha echado. Ha hecho un amago raro, sí. Sí, es cierto. A ver, ha hecho un poco de fe también. Sí. Es que se supone que había entrado antes. Sí, pero vamos, que si ya en el briefing te está echando. Sí, yo. O sea, vamos. Venga, lanzo en tres. Te digo porque no tengo configurado todavía. Que la nuestra era 58.4. 5.4. Hago en 10. 5.4, sí. ¿Cuál era esta? 5.4. Coge sangre, chicos. Sangre, sangre del helicóptero, cogerla. Ahora teníamos en esta vuelta por 4. De esta sí. 54. Postero, frecuencia 5-3, 5-3. Orcano, frecuencia 5-4. Ah, me ha caído un helicóptero. Se asusta. Ha caído un helicóptero. Aquí sale el radio. ¿De la nuestro, el helicóptero? Estamos en caliente. Pero no tengo miedo. Lo disparan. Estamos en caliente, no disparan. Se ha caído un helicóptero. Se ha caído un helicóptero. Vamos, chavales, ¿eh? Atento. Están reventando ya, ¿no? Señores, salimos rumbo sur, rumbo sur. A 3, 2, 1, fuera, 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 fuera. Arriba las piedras, ¿dónde está el humo? Vemos arriba, cuanto más alto las piedras mejor. Si vamos a 7 es mucho mejor. Cubrió ese rechazo. He recibido fuego. Sí, no son no, no, nadie, ¿eh?
Dime. Dime. Aquí Charlie, pero radio por 50, Carlos. Aquí Delta por 50. No veo de dónde, dale, encima hay humo. Vale, chicos, ¿cómo? Delta por 50, radio check. 5 de 5. Se te corta, Fustero. ¿Dónde estáis? Euromayor, en una piedra aquí al lado del humo. A media vale, ladera. Delta para Bravo. ¿Podéis estar al siguiente? Aquí, Bravo. ¿Podéis subir al siguiente que es grande? Pues los que estáis aquí en la piedra al lado, correcto. Lima, Lima, muy hierro, nido. Aquí, Bravo, afirmativo. Estamos al sur de su posición. No hay tablillas. Recibido, ahora os cambiamos posición. En las piedras delante. Tablillas no hay, ¿eh? Vale. Ok, Delta, mantenga posición. Se te corta, Fustero, ¿eh? Nos avanzaremos. Aquí, no Granada, yo también estoy en el área. Mierda, pues ya has perdido sangre, Fustero. Aquí, Charlie, informa, no tenemos splint para las roturas. ¿Vosotros tenéis? Sí, pero me estoy curando. Vale, vale, cúrate. Estamos en el humo verde. Vale, me he vendado. Prueba de radio, ¿cirotopía? Afirmativo. Ok. Vale, con cuidado, pillamos los puntos para batir. Pero sin salirnos de estas rocas. ¿Qué me copias? Plante. Vale, vale, es para ver si está bien. ¿Tienes postura, pecados? Para suturar, sí. Pues echame un cable. Lo que no tengo son tablillas. Nadie tiene. Vale, Lezo, estabas herido también, ¿no? Vale, estás. Delta para mando. Adelante, Delta. Lezo, no te muevas, ¿eh? Ya entre los médicos tenemos un hombre con una fractura. No, no, sí. Te voy a suturar. Vale, recibido. Necesitaba splint. Mollero, creo. Vale, está saturado. ¿Tienes splint tú o qué? Voy por munición a Leli, que no sé por qué la munición que llevo no me vale. Que se le meje. Vale, ¿qué sois? ¿Los 3 o 4 que estáis en la roca? ¿El resto del equipo? ¿Que estáis con un med? Para quitarnos el ruido del helicóptero. Delta, de Bravo. Adelante, aquí Delta. Vale, hemos perdido al líder, a sumo mando de Bravo. Recibido. Yo he rearmado, no sé por qué, algún error de... ¿Cómo estáis? Estamos bastante bueno, atrás. ¿En qué situación estáis? La tendencia tiene algún error. No, estamos a la espera. Quedé con mando, o sea, quedé con Bravo en que me iba a avisar para poder avanzar, que avanzabais vosotros y me decía algo. Estamos donde los helicópteros, mirad, básicamente. Aquí
Charlie, he tirado un mover de mi posición. Copia, estamos haciendo que eliminas primero los contactos de 7-0. Vale, estamos en un mover de vale, por si lo veis, es noreste. Vale, me tengo que soltar un minuto. Ahora vengo. ¿Me confirmáis posición mover de? Mover de Charlie. Bravo para Delta, estamos atendiendo a un integrante y en cuanto acabemos con él nos vamos. Recibido, os estoy viendo, estamos nosotros a vuestro norte un poquito. Vale, más tenemos en 7-0, pero muchísima gente, ¿eh? Haría falta batirles. Se nos están subiendo por arriba de la colina, ¿eh? Estamos en ello, estamos en ello. Están llegando a 6-0, incluso 5-0, pero están muy lejos. Copiado. Cuando pueda ir avanzando por la izquierda. Vale, he vuelto. Pepe, Caratecla y Mollero, creo que sois los que me faltáis. ¿Cómo vais? Yo no estoy casi en operativo, tengo roto los brazos. Bravo para Delta. ¿Nos podéis dar cobertura para yo que no nos acercarnos un poco? Está muy lejos, ¿eh? Estamos en las filas noreste grandes. Noreste grandes. 70, pero aún todavía no, pero no, con precaución. Tope. Mollero, 700 metros, 800. Es que no hay tablillas. No, no, Roger, no, vamos a ver si podemos ganar distancia. Habrá que llevarte a un. Yo estoy a 25 metros detrás vuestra. Vale, vale, pues estamos aquí dando cobertura. Vale, os veo. Nos pilla todo el barro, el humo. De aquí, Charlie, estamos en combate al noreste. Está caliente la cosa. Vamos a avanzar para apoyaros. Vale, no sé cómo está abajo. El valle muy empinado y no vemos la parte inferior, pero intentamos abatir todo lo que venga desde arriba y desde lejos. Ya estoy aquí. Delta, aquí Bravo. Vamos a intentar acercarnos. Espera, Caratecla, espera, espera, quieto. Vamos a ir hacia Echo. ¿Están suturados ya? A mitad de vale, colina. Vale. Iremos de cobertura en cobertura, a ver si podemos ganarles un poco de terreno. Vale, vale. Tú, Pepe, estás bien, ¿no? Vale. Aquí está. Mando, aquí Delta, ¿me recibe? Adelante aquí, Alfa. Tenemos un
todos los que están en la ladera suya, de su lado, están tan lejos que estamos tirando munición. Van a tener que eliminarnos ustedes. Sí, lo que tendremos que ir avanzando para acercarnos todos. Vamos a ir saltando de roca en roca, de cobertura en cobertura. Recibido. Mando este. Adelante, Charlie. Tengo una unidad rezagada, coja y con el brazo roto. Delta, vamos a pegar otro salto, ¿de acuerdo? Copiado. A ver si encontramos equipamiento enemigo. Vale. Le voy a dejar atrás porque si no, no puedo avanzar. Él vendrá poco a poco. Afirmativo. Me quedo de apoyo, futero, compañero. Sí, es que si no avanzo lento, a ver si encontramos. Ven poco a poco y intentamos subir para dar más cuenta. Copiado. Delta, imposible avanzar, ¿eh? Nos están cosiendo vivos. Recibido. Cuidado que nos disparan desde arriba del otro lado, ¿Copias la lima? Sí, vale. Retomamos formación, obviando a Mollero que está retrasado. Que apoyo se cargue de cubrir arriba y el último asalto también. Y así que 1, 2, 3, cubren hacia adelante y hacia abajo y el resto hacia arriba. Aquí Delta. Vale, vamos a avanzar. Parece que está la cosa un poco más clara. Posiblemente nos vamos a agrupar con vosotros, ¿eh? Vale, como queráis. Nosotros estamos avanzados también. Para ir a buscar a Mollero y tirarlo a hombros. Alguien que vaya ligerito. Lima, yo creo que no vaya la pena. Yo voy estoy a la derecha de ustedes. ¿Está detrás? Voy por él. Sí, voy a ver por él y necesito otra saca. Creo que yo, Mollero, estoy detrás de la compañía Alfa. Estoy bien a resguardo. Vale, te voy a ver si está abajo. Vale, no, sube. Vuelve. Te veo que está abajo. Vale, sí, pues voy a hablar con Alfa porque a lo mejor te unes a
ellos, que ellos van por abajo y por arriba te va a costar. Copy, copy. Alfa, alfa, de hecho. Adelante, Charlie. Mi hombre cojo está junto a vosotros, es que está justo llegando ahora. ¿Podrían encargarse ustedes de él, ya que por arriba va a ser muy complicado llevarlo cojo hasta que encontremos Splint? Afirmativo, sin que se agrupe con nosotros. Vale, pues allí lo tenéis, es mollero. Vale, habla ya con el líder de Alfa, ponte su frecuencia y ya cuando encontremos a Splint te curas, pues si quieres pásate por aquí o ya vemos cómo esté la situación. Copio el corto y cambio. Punto desde donde llegan las granadas. No lo tenemos localizado. Bravo, tenemos a Fede, que le acaban de tirar una granada. Está vivo. Mando aquí Delta. Adelante, Delta. ¿Hay alguna manera que alguien, inteligencia, alguien tire tablillas ahí o una caja de tablillas por algún lado? Entre Babo y Delta tenemos varios elementos que tienen las piernas rotas. A ver si tiene el enemigo, ¿no? En posición, Fustero. Recibido. Ok, mantened ahí que nos ha ocupado. Siguiente avance será rumbo 70 a las rocas grandes, pero todavía no. Vamos a ir a las delta, aquí tenemos más cobertura sobre la parte inferior. Aquí Alfa, adelante. ¿Cuál es su posición relativa? ¿Sabe dónde estamos nosotros? No, negativo. Estamos ahora mismo casi en el centro del valle. Tenemos el búnker que se ve desde aquí más o menos a unos 400 metros. Estamos más adelantados. Nosotros tenemos el búnker a unos 200 metros. Recibido. Vale, yo os veo, Alfa. Somos Bravo. Tenemos el búnker en visual, pero no podemos hacer... Nos podemos... hacer mucho, lo único granear, eso sí. Aquí Charlie, estamos en la montaña, al norte del búnker, bastante arriba. Podemos cubrir el valle, si queréis avanzar sobre el búnker. Sí, vamos a avanzar, estamos curando heridos, enseguida vamos a tomar el búnker. El búnker. Estoy viendo algo moverse en la esquina izquierda del búnker, pero vale. Yo creo que es solo el arma. Vale, me avisan que es posible que haya un enemigo dentro tumbado del búnker, así que precaución al entrar. Alfa de Bravo, ¿necesitáis un par de granadas en ese búnker? Vale, chicos, esquina... van a avanzar sobre el búnker o salir. Esquina noreste del búnker. Interior, ¿eh? No, en principio no.
Bueno, hasta que lleguen. Ya cuando se vayan acercando ya se lo compro. Que lo mismo es un visaje ahí, pero vamos. Quitar la mira láser que no sirve para nada. Sí. Es que puede ser un arma, no lo sé. Vale. Es un efecto óptico, ¿no? Hemos sobrevivido a esta zona. Ya es un gran paso. Vale, cuando el equipo de abajo toque el búnker, avanzaremos sobre las rocas de tiempo. Aguantamos 2 minutos. Repite a qué rocas avanzamos, las de 100, 120. 100 creo que. Sí, entre 100, 120, mejor las de 100, si es que están en esto. No, las de 100 están al otro lado, vale. Pues, son las... pues entonces no, cambiamos, avanzamos sobre las de 80. Recibido sobre las de 80. Tengo 3 hombres que van a atacar el búnker desde la retaguardia. Roger, aquí Bravo. De una escuadra de 8 solo quedamos 4 y 2 están prácticamente inhabilitados. Vale, sí, pues disparan desde el nuestro este. Y dándonos cobertura lo que podáis. No veo el origen de fuego. Ah, negativo, es por el eco del valle, eran los aliados disparando. Vale, avanzamos. Piedras de 80, 80, 70 mejores. Me informan que en el búnker hay una caja de suministros médicos. Me informan que todas las escuadras envíen algún hombre para recoger lo que pueda. Vale, hacemos un alto en esta roca, hacemos un alto. ¿Bajo? Que hay cajas... sí, bájate y llévate a Uromba. Uromba y el médico bajáis a ver qué suministro escoger. Vamos, splints. El resto no creo que haga falta. Vale, el resto, tomamos posiciones en las rocas para dar cobertura. ¿Por qué más se baja por aquí, tío? Sí, cuidado, que cansa tanto bajar como subir. Charlie, dígale a Mollero que venga aquí al búnker y le curaremos y se puede reincorporar. Dígale que el médico de Charlie está en camino. Mollero, si es una frecuencia, te cambio yo a la otra, de Alfa. Splin, sobre todo. Nos podéis informar si realmente se cambia ya de Alfa. Pero vamos, llevo yo la mochila a sitio, ¿eh? Sorpresa. Entiendo que sí. Recomendaría que solo cogieran los médicos, ya que seguramente no haya muchas y si cogemos a los soldados se van a acabar rápido. Médico de Charlie. El resto de escuadras que se van ya situando en posiciones alrededor del búnker, en su línea de avance, a cubierto y preparado para reiniciar el avance. Pecado, si veis a Mollero, avisadle que y si le podéis curar, pues que vuelva. Ah, Cermo. Pues guardad las tablillas para la gente que les haga falta de curar. Que la pongan los médicos, ¿no? Mollero, ¿dónde estás? No, no está frecuente. Mollero, ven para acá. Aquí, enfrente tuyo.
Ya está, ya vale, vale, vale. ¿Ya estás curado? Sí, sí, ya me he curado, no me acabo de poner en tu colilla. Vale, vale. Creo que estoy operativo completo ya. Vale, pues estamos arriba en... Vale, vale, lo único que voy a comentar es que así me reagrupo con mi cuadra, ¿vale? En Norte Puro, en las piedras de Norte Puro. Jefe, jefe, aquí. ¿Cojo algo? No, si quieres coger, si quieres coger vendas y un poco de sangre para la gente, pero vamos. ¿Aguantas el dolor, jefe? Venga, pues ya está, suturado. Fede, quieto. Estoy, estoy con Fede ya. ¿Hay splint? ¿Han dejado algún? Vale, está suturado y listo. No te llenes mucho, broma, que luego hay que subir arriba. Vale, 34 kilos lima. Eso es de ahí, ¿no? Lima, lima de mayor. ¿Cómo estás? Fede, ¿tú ya estás operativo ya? ¿Estás atendido? Afirmo, permiso para regruparme. ¿Estamos, Bromba? Abajo están Pecados y Bromba. Cuando ellos vuelvan, vuélvete con ellos. Venga, vámonos, vámonos. Vámonos. Vámonos, Bromba. Uf, ya verás para subir. Hacer diagonales para subir, si no, no subimos, ¿eh? A diagonales, a diagonales. Aquí, aquí abajo, aquí abajo, Mollero. Aquí. Mollero, no, ¿qué ha pasado? Un mortero ha caído al lado del búnker. Abajo. ¿Dónde estáis, Pecados? Ah, al lado tuyo, que se han pasado para arriba. Ah, que habéis subido para arriba, vale. Nah, pero hay pocas. No había mucho. Las siguientes. Tengo dos. Dos, a ver. Yo no cogí ninguna. Dos tablillas, no había más. He tenido que poner una. Ok, no, ya te das, pues con cuidado. Para las piernas cuando hagan falta. Claro. Vale. Vamos a avanzar sobre la piedra pequeña, así que precaución, de 90, 95. Recibido de uno. Cuando indiques avanzó. Vale, vamos para allá. Uno, ok.
camino. Recuperamos numeración. Aquí Delta para Lima. Adelante Delta. Estamos bastante avanzados ya. Estamos viendo, ya hemos hecho la curva en el valle y vemos la parte de adelante del valle. Estamos ya a la espera. Recibido. La escuadra de Bravo la hemos eliminado y se han integrado con Alfa, que vamos a avanzar por el valle. Cambio a todas las unidades. Recibido. Franco derecho cubierto solo por Delta. Cambio y cierro. Copia de Charlie, estamos avanzando sobre el eje del valle. Abajo en el valle, creo que son unidades nuestras en 140. En la roca. Aliados. Sí, Delta. Vale, como están ellos avanzados, vamos a buscar ya el siguiente punto de avance. Ya que ellos se encargan de este lado y de esta. Vale, voy a necesitar coger aire, Lima. Sí, sí, mientras voy buscando. Vale, ¿veis visual, el lago? Visual del siguiente búnker, veo dos, tres tropas en el lago. Vale, vamos a intentar avanzar, es decir, ya se encargará la infantería desde la otra escuadra de Alfa de encargar a esa de manera frontal. Mi idea es llegar a las rocas de rumbo 60. Patrulla a la derecha del lago, bajando hacia los árboles. Cuatro tangos pasan al búnker, a la derecha. Y otros cuatro, veo, no. 6, 4, 10. Sí, múltiples, y algunos están echándose un bañito. Y a la izquierda. Vale, hay nuestro otro... avance va a ser rumbo 20, ¿vale? 20 hasta casi meternos en este valle secundario. Y entonces avanzaremos rumbo 120, asumo que será, hasta las rocas, que desde aquí es rumbo 80 aproximadamente, en la parte superior. Vale, en rumbo 20 vamos a ir bastante expuestos, ¿eh? Sí, por eso vamos a ir agachaditos. Pero prefiero ir ahora que están sin alertar a que vengan luego durante el enfrentamiento, que se van a fijar en todo. Recibido, cuando me digas avanzo. Dame un segundo, que compruebo dónde está el resto de escuadras y te aviso. Yo lo craneaba, vale, dada con cuidado. Vale, avanzando con cuidado, están sin alertar todavía. Aquí Charlie, vamos a seguir avanzando un poco por la parte superior del valle para que no nos vean a la hora de enfrentaros vosotros por las infanterías debajo. Es una parte muy expuesta y vamos más o menos en sigilo. Recibido de Alfa. Vale, intentamos disparar hasta llegar a una posición no cubierta. Tened esta mano en el zoom. Se han dado la vuelta, me parece. ¿Lo has pensado o qué? No, es la cuesta, que no me deja andar más rápido. Precaución también con la parte superior, que no nos vengan desde... Lima, estoy, necesito aire. Pues buscad avanzar hasta los árboles, bueno, arbustos, y nos tumbamos ahí. Recibido, voy a los arbustos. Que estamos a cubierto ya de la ladera. Sí, pero que nos cubren también desde arriba. No, pero por lo menos no nos
a unos 300 metros en su avance, tienen una patrulla al sur. Lima 1 ya está listo para avanzar. Cambio. Cuando he dicho Bravo se refiere a Delta, ¿verdad? ¿Le repite? Afirmativo. Uno listo Delta, para avanzar. Sí. Continúo. Ah, sí, aguanta. Están bastante lejos, vale, unos 700 sí. metros. ¿No hay tiene un bote de humo verde para tener acuerdo, esa comunicación era para Charlie. La patrulla a los 300 metros es Charlie, la que avanza por el norte. ¿Qué quieres, humo verde aquí? Recibido. Que alguien, que una persona, nosotros solo uno tenemos... quiere que humo verde. Tiro yo, tiro yo. Varias patrullas. Hay un lago aquí, guarro, abajo. Y en el lago esto está plagado de gente. Desde la vertiente izquierda, bajando también otra patrulla al lago. Y desde la vertiente de derecha hay otra patrulla. De acuerdo, manteneros en rocas, pero no estéis muy agrupados, porque nos han graneado varias veces y eran a varias personas. Vale, solo confirmar que el lago es Benidorm, El viento va y viene, mira. ¿El lago es? El lago es Benidorm, cualquier día de verano. Ah, recibido. Continuamos a la siguiente ruta, aquí no las veo, pero creo que eran rumbo 80. Vale, aquí sale, hemos marcado nuestra posición con humo verde. Seguimos avanzando. Si nos podéis cubrir la parte de arriba, por lo menos avisarnos si nos viene algo. El resto lo tenemos en visual. Sí, Charlie, una patrulla a unos 300 metros teníais descrestando la colina en vuestro avance. ¿Al norte? ¿Al norte? Ahora ha bajado la patrulla al valle. Aquí, Delta, entre las dos patrullas y los que están en el lago contamos 25. Norte, norte. Sí, norte. Recibido. ¿Qué hay, enemigos o qué hay, infantería? ¿Cuánto? No, que has dicho norte, que se estaba yendo hacia abajo. No, continúa, que me he equivocado de frecuencia. Las rocas de 100 desde aquí, creo que son. Avanzando hacia 100. Aquí Delta Barmando, corrección. No, me confirman que son 38 elementos. Recibido de alto. Aquí Charlie, mi idea es colocarme en las piedras superiores del lado izquierdo, del lado norte. Si parece que nos coloquemos, podremos dar cobertura desde arriba. Recibido, os tengo en visual y os observo vuestro flanco izquierdo por si viniera alguien. Copiado, gracias. Vale, al otro lado en las rocas. Espera que tome posiciones Charlie al norte y Bravo al sur. Ahí hay por lo menos 40 tangos. Igual que nos vigilan a nosotros en nuestro lado izquierdo, aunque echemos un vistazo también nosotros, vigilarles a ellos el lado derecho también, que no les venga desde arriba. Vale, vamos a las rocas de 120. Ahí observaré si son esas o las siguientes. Lima, desde aquí tengo contacto a tres unidades patrullando. Rumbo 100. Vale, chicos, con precaución, subimos rumbo 340 para pillar la cota esta y avanzamos hacia la derecha, hacia las rocas que están en 80. La idea es que esta pequeña descreste nos cubra sobre la infantería de abajo. Vale, subí todo vertical y giramos derecha.
al pasar el lago también hay un búnker. Vale, mantenemos aquí, buscamos posiciones. El enemigo está abajo, ¿vale? Abajo es 160, abajo del todo. Con cuidado nos vamos a ir asomando, buscando posiciones de tipo. Así que bajad rumbo sur con precaución y buscad posiciones para batir sobre el lago, pero estar sobre todo cubierto. Vale, aquí Charlie, estamos colocados en la parte norte. Patrulla enfrente, ¿eh? Del lago. Uromba, Uromba. Cuando queráis, empezamos el fuego. Uromba, patrulla enfrente. Delta, la ladera. ¿Tiene un fuego efectivo? Bueno, efectivo. Estamos muy lejos, pero es que está todo pelado. No tenemos una sola piedra decente para acercarnos, pero estamos ya listos. Patrulla de 6 bajando enfrente nuestro, en la otra ladera. Hostilidades, juego a discreción. Copiado, pues abrimos. Vale, chicos, en 10 abrimos fuego. Bueno, abrimos fuego. Vigilados, cuidado. Sí, parece que sí. Vale, y si no. No veo a dónde disparan. De abajo será. Voy a bajar los compañeros un poco por la izquierda. Vale, chicos, ¿cómo estáis? ¿Recuánto, Lez? Lezo verde. ¿Dónde ha tocado? Seis verde. Siete verde. 5 verde. Vale, tenemos una MG rumbo 100 que nos está dando. Afirmativo, rumbo 100 a medio. Silenciador se lo quite. Que ya lo tenía. Vale, pecados, tenemos aquí un par de tocados. Aquí a la izquierda. ¿A dónde? ¿Tocados dónde? Aquí en la roca de abajo, a la izquierda. Lezo está bien. Karatekla, ¿cómo estás? Yo estoy verde. Yo me estoy tapando y me daría falta sutura. Cara, oigo por ahí algo en la izquierda, algo, pero no los veo. Ya, yo estoy buscando también, los oigo pero no los veo. Listo. ¿Algún herido más? Vale, vamos a seguir avanzando, ¿vale? Rumbo 80, pero con cuidado, no veo ninguna roca. En cambio, estamos todos aquí. Estamos bien arriba. Uromba y pecados para estar preparados porque abajo hay una caja en el búnker, pues para ir a coger suministros médicos. Sí, vosotros dos quedáis aquí y el resto vamos a ver si podemos avanzar un poco.
Yo creo que dime. Tampoco hace falta mucho, ¿eh? Sprints, no te falta sprints. Tenemos dos, pero bueno, es que solo bajar y subir nos lleva una hora. Vale, vale, pues entonces nada. Vale, pues vamos bien. Si vemos que ya se acaban estos dos, pues ya intentamos que nos deje alguno. Creo que voy cargadísimo, tío. ¿Vas cargado? A ver, espera, espera. ¿Llevo 34? Sí, 35 llevo yo. Cara, te ha sido muy para abajo, ¿eh? Claro, es que no, además nos lleva mochila. Dale sangre al que pueda cogerte, que te coja algo de sangre. Oía los tiros, vale, pero no los veía. A ver, el que tenga un hueco, que le coja algo de sangre a Urumba. Espera, la munición. La MG comprueba que Urumba tenga tu munición correcta en la mochila y si no la tira. Ya que tú lo tenías mal. Cara tecla. Mírale a Urumba si esa munición Urumba, te vale y si no la tira. Sangre. No, sangre no te puedo coger, no tienes en la mochila. No, no me vale, esa es la que me llevaba. Pues esa munición tirarla y que se quite peso. Pues la digo. Uy, nada. No se me ha dado. Ahí abajo, gente. Pero a ver. Tengo 110 o algo así. Quieto. Pues entonces tira la Urumba, la munición es AMG que te sobra. No, abajo, abajo, en el valle. Pongo un poco salino para recuperar líquidos. Vale, recuento de unidades por numeración. Uno. Listo, Fustero. Por radio, para escuche todo el mundo. Dos verde. Tres, naranja. ¿Dónde estás? Cuatro verde. Cinco verde. Quieto, Pepe. Seis verde. 7 verde. ¿Qué te pasa? ¿Y no tienes nada? Pues aguantamos a que... Vale, a te suturo. A naranja 2 y... A 3, perdón. Y continuaremos cuando esté listo. Vale, te voy a poner un poco de sangre. Un poco desde 90 a 100. Buscad posiciones en esta roca, sin bajar. Asalto de alfa está avanzando. Listo, Pepe. Okay. Vale, Charlie, estamos en combate. Rumbo 100 de nuestra posición. Están subiendo poco a poco la ladera. Quieto, 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 quieto ahí. Delta, delta, aquí alfa. Adelante, aquí delta. Informe de situación. Quieto, lezo. Seguimos en nuestra roca aquí arriba, en la parte de derecha. No podemos avanzar, nos están disparando desde lejos. Recibido, a lo mejor tienen que retroceder un poco y buscar otra ruta, aunque sea bajando al valle. Aguanta, espera de un momento. Sí, sí, sí. Te estoy suturando primero. Tenemos cuatro hombres en el búnker que hay detrás del lago y hay suministros, más suministros médicos allí. ¿Y de munición hay? Pongo un poco de salino. Espera, que te pongo un poco de salino. Vale, llevo algo en la mochila yo, así que tiro. No, bueno, si es porque vaya recuperando. Negativo, negativo. Copiado, no es. Vale, listo. La munición, habrá que coger acá. Vale, apoyarles.
Alfa tenemos algo de munición para compartir. Queda mucha guerra por delante. Tropas en 80 lejos. Es que todo. Depende de quién estamos sin munición, Alfa. Habrá que bajar ese punto para coger munición de las AKs, Sí, sí. Nos toca AKs a partir de... Un cagador. Yo tengo alguno de fuera, si queréis. Espera, espera, quieto, fustero. No, da igual. Si abras, tío, habrá que bajar a por las sacas. Está bueno, pero que yo no estoy usando, que yo estoy atrás como médico. Vale, nuestro avance va a ser rumbo 80, ¿vale? Y de ahí a las unidades hemos matado abajo. Nos tocará bajar y volver a subir, pero bueno, es lo que hay para coger munición. Venga, te pasa uno, no otras más. ¿Qué tengo? ¿Mochila y una qué? Si me pasas uno pecados, yo estoy también con un cargador y el puesto. No tienes mochila, baja que si no se queda la piedra. ¿Cómo vais al resto de munición? ¿Urumba? Yo tengo su cargador, si alguien quiere. ¿Cuántos? Yo tengo para dar al día. Ahí tienes. Dale, ¿dónde? Ahí, aquí, sí. Que de repente tengamos que coger todos. Bueno, en un momento dado, si quieres munición. Sí. Se me fue. Ya está. Vale. Avanzamos rumbo 80 a las rocas. Habrá que bajar por las... Vale, uno. Avanzando. No sé qué escuadra ha subido que está aquí, pero cuidado, que se han subido demasiado. Recibimos fuego desde 80 todavía, Vale, bajamos 120 y después bajamos rumbo 120 por las rocas, que nos cubre las rocas. Aquí tal, y vamos a bajar al valle a coger munición de los cuerpos enemigos. Alfa, ya estamos aquí en el búnker, parte derecha. Vale, 100, bajamos 100, rápido. Va primero, cuidado, que va solo. Vale, avanzamos sobre la derecha. ¿Quién tiene munición de sol? 4, 5, 6. Mierda, ¿qué pasa?
Vale, ¿quién más tiene cuatro cargadores? Yo tengo P2. Vale, tú te lo escucho. Tú eres MG, ¿no? Ah, no, tú eres granadero. Vale, pues tú también manténlos, porque necesitamos tu lanzar. Chicos, ¿el resto cómo vais? Pepe y Bruno. Pepe tiene cuatro. Bruno va dos. Vale, pues Urón, va a darle estudios a Pepe y cógete otro acá. Pues no lo sé, creo que sí. Ahora te lo digo. No, son distintos. No creo que sean las mismas. El resto de equipos está avanzando a coger acas también, ¿eh? Con el fustero tendremos que avanzar cuanto antes. Pues rápido a rumbo 80. Charlie. Te lo dejo aquí al lado de la piedra. Urón va a leer. Mira a ver si le puedes coger. El resto creo que todos manteníais todo bien. Rápido que desaparecen los cuerpos. Ya sabes, bien. ¿Estáis cruzando al otro lado? Sí, a buscar algún cuerpo. Cuidado que no todas las sacas son iguales, que hay de 5.56 y de 7.60. No sé hasta dónde estáis avanzando, ¿eh? Ni yo. Yo veo a gente moverse y voy detrás de ellos, pero no sé quiénes son. ¿No somos todos iguales? Me he quedado un poco en altura para cubrir. Ya me he cargado a dos, pero... ¡Justero! ¿Justero? Dime. Ah, ¿que de dónde estabais? Que no sabemos dónde estáis. Ahí abajo cogiendo munición, hemos avanzado. Estamos vale, vale. Árboles. Yo estoy a la izquierda tuya, en la piedra, vale, detrás. Estamos muy adelantados ya. Yo estoy por la izquierda, un poquito arriba, para dar cobertura. Veo gente abajo, pero no sé quiénes son. Abajo del todo somos nosotros. Yo en una piedra y a la derecha, al lado de los árboles, Fustero y otros dos. Vale, recibí. Vale, ya vuelvo a tener 5 cargadores y aquí también tenemos munición. Pues volvemos a subir para arriba. Marco con verde donde estamos, cara. Hay rumbo norte, rumbo cero, de nuestra posición hay en una roca. En el siguiente lago también hay una posición. Avanzamos enemiga. Rumbo cero. Ya no somos tan efectivos, la zona es subir mucho porque no somos tan efectivos. ¿Qué veis mejor? ¿Ir por arriba o mantener por más abajo? Estamos mezclados, Fustero, con más escuadras y no sabemos ni de quiénes sois. Vale, 0-0, rumbo 0, subimos a la... Vale, aquí Charlie, informo, hemos cogido un par de acas, incluso alguna Petzeneg. Iremos más bajos, ya que al no tener miras va a ser más complicado. Bueno, así por lo menos vamos más juntos. Acerca una patrulla, está delante vuestra, Alfa. Vale, avanzamos por el lado izquierdo y vamos a ver qué se puede llegar. Ese humo puede ser enemigo, Parece la batizada.
hay nada más en el avance según el mapa hasta 300, 400 metros. Así que seguramente toque bajar otra vez. Vale, Alfa, me copio. Veo la afirmativa. Aquí Alfa. 35. Okay, Roger. 30. Es un paseíto muy descubierto, así vamos a ir con cuidado. Empezamos a avanzar. Rumbo 30. Esa que parece un pezoncillo. Creo que sí. Ah, bueno, aquí hay un rumbo 30. Vale, aquí Charlie, continuamos avanzando rumbo 30 en nuestra posición, a una roca un pelín lejana, pero es la única cobertura que hay en 100, 200 metros. Visual del pueblo, ¿eh? De acuerdo, la cobertura es lo más importante aquí. Y hay humo. Copiado. Sí, bueno, el pueblo aún está lejos, nos queda un buen combate hasta llegar allí. Un negro al fondo del valle. Tangos en la charca que hay en el valle, cuidado. Vale, vamos a avanzar por el lado izquierdo. Aún no estamos encima del lago. ¿Podéis tirarme un humo verde en esta roca para marcar nuestra posición? Voy allá. Solo uno, ya han tirado uno. Sí, sí, ya he visto. Vale, pues continuamos por arriba. Rodeamos la roca. Aquí Charlie, he marcado mi posición con humo verde. Visual, Charlie. Roger de Delta, estamos enfrente. Copiado, continuamos avanzando por arriba de la roca para ver el otro lado. Ya también tenemos visual del lago, ¿eh? No hay visual del otro lado del lago, tendremos otros 10 años. Aquí, Alfa, adelante. Nosotros en la ladera, mejor a la derecha avanzamos del lado. Por el valle, por abajo, porque por arriba no vamos a tener cobertura. Tomamos posiciones en esta roca para limpiar el lago de abajo, el primero. Simplemente comuníquelo y el otro, al otro no hay que disparar todo. Roger. Solo el lago primero, el de más allá está muy lejos. Aquí Charlie, tengo visual ya del primer lago de una patrulla, 4 o 5 unidades. ¿Podemos abrir fuego o mantenemos a que se coloquen? Espere que esté por lo menos Delta también en posición. Copiado, mantenemos esperando a Delta. Vale, esperamos a Delta, ¿eh? Estás vigilando. Para que tengáis nuestro avance, el siguiente paso será rumbo 30 para llegar a las rocas de 60. Y de ahí saltaremos a las de que hay desde aquí a 70, 80 y ya estaremos en el pueblo. Ese será nuestro avance de aquí a los próximos minutos.
cuento 7 aquí abajo. Pero no vas como bucea, ¿no? 8. Pues que están duplicadas las imágenes. Ah, coño, que hace reflejo en el agua y parece en doble. Sí, sí. Que se meten dentro el agua. Sí, sí, pero hace reflejo y parece que son 2. 6, 7. ¿A qué distancia pueden estar? ¿150 metros? Algo más, yo creo. 250, 300 metros, ¿no? Por lo menos. Demasiado lejos para este trasto, pero bueno. Sí, a ver, los de lejos no disparéis y ahorramos munición. Sí, que disparen las MGs principalmente y que tengan mira larga, no. Delta, comunique cuando esté en visual de los enemigos que hay en el lago. Apoyaré con una granada y lo que pueda hacer. La MG tiene mucha dispersión, macho. Tira esos 300 y les da alrededor, pero no le dan a ellos, está muy lejos. Pero bueno, al final acabas acertando, pero gastas mucha munición. Ocho confirmado. Le mantenemos a la espera. Aquí Delta, tenemos una patrulla que está dando la vuelta delante nuestra y va a tomar dirección 40. Ahí que abatida todo el mundo. En cuanto estén en disposición de abrir fuego, comuníquenlo. Charlie está ya en posición. Esa Delta la tenemos en visual nosotros, la podemos abatir desde aquí si quieren. Tenemos todos en visual. ¿Qué dice Delta? Delta, pueden abrir fuego cuando quieran. Luz verde, Charlie. Topiado. Charlie, perdón. Fuego. Vale, aquí Charlie, creo que hemos abatido a todos. Hay un humo que acaban de tirar. Roger, aquí Delta, todo bien. Les damos cobertura hasta que lleguen al lago. Después nos moveremos a las rocas que tenemos rumbo 40 para dar soporte sobre la siguiente posición. Aquí Delta, Roger. Vale, mantenemos a que lleguen al lago. Cuando eso, avanzaremos rumbo 80 directamente. Yo rumbo 80, rumbo 40 directamente. Estamos todos bien nosotros, ¿no? Sí, creo que estamos todos todavía. Todavía estamos todos. Creo que no recibimos.
muy fuego, ¿no? Tropas aliadas llegando al lago. Hemos tenido la suerte que al principio nos hemos movido rápido y al resto de guardias ha pillado abajo. Si estás abajo te pillan y te dan duro al inicio. Vale, ya están abajo en el lago. Pues tiramos rumbo 40 por la ladera y después a las piedras de 60. Uno en movimiento. Vale, uno en movimiento. Aquí Charlie, comentamos nuestro movimiento. Recibido Charlie, hay unos 20 tangos en el siguiente lago. Intentaremos llegar a la aquí Delta, estamos en el lago. Se te van. Recibido Delta, tomen posiciones. Venga, y vamos a hacer lo mismo. Tienes cuatro. Tienes a tres ya, tomar bien. Estaba encima de la piedra, no pude bajarme antes. Está mayor. También. Ya, pero menos. Vale, Delta, mi idea es llegar a las piedras de 60, aproximadamente 80, las que están encima del lago grande, con pinos, de esta y dar cobertura desde arriba. Así que tardaremos unos minutos en llegar. Tenemos otra escuadra ahí abajo, ¿eh? Que vais a cruzar la parte derecha. Pasan el valle acercándose hacia el punto, hacia nuestro avance, para las tropas que están abajo. Las de arriba, las que son las más allá. Sí, las he visto, así que daros prisa y llegar a las piedras. Informo que se está acercando una escuadra por el valle, de 6 hombres, creo contar en movimiento. Delta, tenéis enemigos rumbo 100. Vale, tomamos la parte superior para rodear y ir al lago por la... Asalto alfa por para toda la malla. ¿Me confirmáis que no tenemos ya a ningún ametrallador? Aquí Charlie, tengo dos, uno con una 49 y una con APCNG. Y nos abren fuego. Vale chicos, a los rabos. Copy, tenemos munición de 249. Si no tal, la vamos a tirar, ¿eh? Tíralla, tíralla por nosotros y ya. Herido. Puedo correr. Pues túmbete y... Voy a ver si llego hasta las piedras. Tienes a que está herido. Lúndele en las piedras en la final. Intentamos llegar, vamos. Tarda un poquito, que voy agotado. Vale, estamos en las piedras centrales. ¿Cuánto unidas? Uno. Uno. No, te hemos tocado. Tres verde. Cuatro verde. Cinco verde. ¿Qué hay verde? Siete verde. Vale, perfecto. Pues venimos al otro lado de la roca. Tenemos el visual sobre el lago. De la roca central, ¿eh? Estamos entre la roca, entre las dos rocas grandes. Un poco por arriba. Quieto, Blunder, quieto, quieto, quieto. No he oído. Vale, quítate el torniquete para que. Recibido. Para que tengas tú, vamos, te pongo sangre, ¿eh? Gracias.
No, no te has quitado el torniquete, ¿eh? ¿Dónde es? Sí, 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 ahora, a ver si ahora me haces caso. Ahora sí. Vale, gracias, tío. Un momentito que... No sé por qué tienes mucho dolor. Alfa, alfa, aquí Delta. Adelante, Delta. La posición del lago parece ser. Voy a meter una senosina, a ver, pero... En el pueblo se ven varias patrullas en el centro y por la entrada... Por la entrada que está al este. Vale, tira a ver, pero dime dónde estás, que te voy a controlar. Recibido, recibido de Alfa. Vale, gracias. ¿Qué ha pasado? No, está, pero que está muy acelerado y con mucho dolor por eso. Por tenerla a la vista. Podemos avanzar, ¿no? Sí, 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 sí. Vale, pues vamos para arriba. Vale, estamos todos. Pino, rumbo 100. Uno, en movimiento. Uno, uno, movimiento. Vamos a ir con Alfa está avanzando por el valle. Vale, aliados, también avanzamos sobre el 100, ¿eh? Aquí estamos, Delta, cubrimos desde aquí, aguantamos la posición. Visto, aliados. Aquí Charlie, interrogo, tengo dos unidades aliadas en nuestro avance, ¿quiénes son? Sí. Eran dos de mis hombres. Copiado, les pasamos por la izquierda y estamos llegando al hospital. Vale, jefe, tenéis que ir bajando aquí y vosotros voy a uniros a nosotros. Vale, Delta, vayan avanzando también. Aquí Delta, copy. Lo mismo, por la parte central tomamos el otro lado de la... Mando, mando de Charlie. Adelante, Charlie. Vale, hemos llegado a la posición ya de los pinos. Tenemos visual un poco del pueblo. ¿Desea que me asome más hacia el valle y de apoyo sobre el valle? ¿O me coloco ya hacia el pueblo para dar apoyo sobre la posición del pueblo? Ahora le marco un mapa táctico donde me encuentro. Aguanta un poco ahí, Plunder. No te muevas. Sí, esperé un momento a cubrirnos. Es que tengas mucho dolor, no sino que te desmayes y no te vea, tío. Te quiero estabilizar antes, las constantes. Afirmativo regular, pues son unas rocas un poco irregulares, pero les puedo cubrir. Sí, sí, abajo. Que lleguen al lago. Pero estás un poco acelerado todavía. De acuerdo, y entonces se mueve. Oye, si quieres yo llevo algo de sangre, si quieres... No, tranquilo, tranquilo. Vale, pues de aquí avanzaré rumbo 20 a colocarme en una posición ventajosa por el bosque. Y si lo desea, vale. Nuestro rumbo de entrada, si sí. Quiere que entremos, será las casas de 20809. La presión me hizo que normal, así que bueno. Confirmo la propuesta con cambio corto. Me parece que sí. Me parece que sí, pero vamos. Depende de cómo esté configurado. Adelante, Bel. ¿Quiere que avancemos por arriba en las rocas o avanzamos detrás suya? Vale, chicos, he marcado el mapa un poco la ruta que vamos a seguir, ¿vale? Nuestra posición está en Charlie y esa es nuestra ruta de avance hacia las cuatro casas. Delta, mientras tengan cobertura, que se mantengan en la ladera de todavía la colina, no. Apoyando la entrada nuestra en el pueblo y en visual nuestro, por si nos tienen que apoyar. Creo que si la operación es normal, no hace falta meter sangre, ¿no? Depende. Pero vamos, no, en principio no. También depende de qué bote. Si es de 250, se puede meter la de un litro, no la gastes. Claro.
No, yo me encuentro, vamos, bien. Lo que pasa es que como dice que he perdido el examen. Tres contactos patrulla en 80. Exacto. Sí, en el pueblo. Sí, sí, el pueblo va a estar calentito. También hay contactos al final. Seguramente hay algún vehículo apagado y escondido. Creo que es un pueblo talibán, vamos. Sí, yo este verano, a mí porque el coronavirus, si no era el plan que tenía. Necesito un pueblo talibán, ¿no? De vacaciones. Por supuesto. Que me entra en agosto en Afganistán con los talibanes ahí. O han venido. No, no, no. Los talibanes son los mejores. Eso es verdad. Y las probabilidades de ser. Sí, lo que no sé en qué sentido, ¿no? Sí, sí, eso yo ya no lo digo. Lo que pasa debajo del burka se queda debajo del burka. Bueno, ¿en qué sentido y con qué especie? A ese sentido me diría. Sí, sí, por ahí. Una cabra, 20 euros o 20. Vale, Charlie, puede mover. Copiado, Charlie, inicia su voz. Vale, chavales, iniciamos el avance. Rumbo 30 aproximadamente. Tampoco hace falta seguir la línea verde. Mejor ir por el 60 en una azotea y un tío vigilando. Creo que es las casas que vamos. Uno avanzando. Vale, tenerlo en visual. Vale, aquí está el informe. Hay tiradores en las casas del tejado, en los tejados de las casas del pueblo. Así que habrá que tener precaución en las alturas. Decidido, no tenemos fuego efectivo desde aquí. Vamos a acercarnos. Vale, nuestros casos objetivos son las que están en rumbo 60 abajo. Precaución, tejados, tiene varias plantas. Listo. Antes de saltarla, tomad ahí un descanso y observa. Yo no veo nada. Siguiendo por la carretera, hay, aparte de la patrulla, en un edificio de cuatro plantas hay un tipo en una azotea. Vale, voy a hacer un cambio en la numeración. No, no voy a hacer cambio en la numeración. Cuando iniciemos el asalto, ¿vale? El equipo de asalto va a bajar, pues rumbo 46, vamos por la pequeña vaguada esta. Y luego girar a la derecha hacia las casas. Alfa está en las primeras casas. Apoyo, como tengo dos ametralladoras y el médico, nos quedamos aquí y daremos apoyo sobre la población. Cuando limpie las casas, tomaremos las casas y daremos apoyo desde allí. Y vosotros avanzaréis. Patrulla tomando la carretera, entrando desde la derecha de la carretera. Delta, necesito que avancen más para ir cubriendo. Vale, la idea es no iniciar el fuego hasta que no esté asalto lo más cercano posible. Así que, las dos ametralladoras, tomad posiciones para ver 60, pero también 80. Si hay que subir un poco las rocas de 140, pues moveros ahí como queráis. Asalto, bajáis en 30 segundos. Delta aquí, Alfa. Adelante. Necesito que avancen más para cubrirnos el flanco. Aquí veo bien. Ok, Roger. ¿Estás avanzando? Es la ametralladora de... Vale. Pues lo que bajáis. Estamos lendo lezo. O sea, 50. Flunder, Pete y Mollero, ¿no? Sí. Vale, asalto rumbo 40 hacia Alfa, abajo. Limpiado y luego primera de casa, vamos a entrar en el punto. Adelante. Unos movimientos. Ametralladora en posición. Vale, aquí Charlie, bajando las primeras casas de nuestra posición. Tengo las ametralladoras apostadas arriba para dar cobertura. Recibido, Charlie. Segunda ametralladora en posición.
para el asalto, tomáis la primera casa, la limpiáis sin iniciar hostilidades con el resto del mundo, si no os abren fuego. Cuando esté segura, nos avisáis y bajamos hacia esa posición. La que tiene tres plantas y un tejado. Aquí, Delta, no podemos avanzar más, no tenemos cobertura. Tenemos que ir más atrás o bajar a pueblo. Planta baja, Alfa, abriendo el vale. Precaución, contactos 40. Una patrulla de 6 acercando. Aquí Charlie, informo, hay unidades acercándose por el norte de al pueblo. Segunda planta limpia, Vale, apoyo. Bajamos, sí, está en la otra escuadra. Bajamos rápido a la casa, por la misma ruta que han hecho. Vamos rápido, rápido. A la casa, nos disparamos. Tercera planta limpia, Vamos hacia abajo. Copiado, asegurad la casa y mantened la frente. Cuando avance, puede ir limpiando las edificaciones que hay al norte de la casa. Por un borde de la carretera. 5 unidades, pero esperad que llegue. Aquí Delta, estamos en altura, estamos a unos 200 metros del pueblo. ¿Quiere que bajemos al pueblo? Se acerca una patrulla por el norte. ¿La pueden bloquear? Están lejos, pero lo intentaremos. Si no, lo que tienen que ir es avanzando. Me da igual que sea en el pueblo o en alto por las montañas para situarse más o menos a nuestra altura. Vale, ametralladoras, tercer piso. Hay un balcón donde os podéis apoyar y os podéis tumbar. Esa es vuestra posición. Asalto, quedaos en la primera planta porque vais a limpiar las casas de los alrededores. Puedes colocarte fuera, uno más creo. No sé si que. Vale, asalto, limpiéis la de el noreste. La casa de adelante, ¿tenemos a alguien? Sí. Asalto, vamos a la casa del noroeste. Amigo, vale, cuidado chicos, en la siguiente casa hay una MG aliada. Es que además creo que es un arma enemiga, por eso te digo que cuidado con ella. Aquí Charlie, tengo una unidad aliada de otro equipo perdida en las casas que iba a limpiar. Precaución y avisadme porque pensaba que no había aliados en esta zona. Pero Pepe no responde. Planta baja, noreste limpia. Vale, pegados, ayudamos a Pepe. Estamos regrupados. Ah, vale, está ya, vale. Vale. Fustero, casa noreste limpia. Saltad a la siguiente. La que tenemos nosotros aquí al lado está limpia porque hay un aliado, así que de esa no os preocupéis. Aquí Delta, batidas dos patrullas del norte y del este. Mando de Charlie. Planta baja despejada. Adelante, Charlie. Estamos terminando de limpiar el complejo este. ¿Tenemos la siguiente ruta o siguiente paso a seguir? Vamos. Fustero, ¿sigue teniendo estos hombres en alto? Sí, los tengo en una casa de tres pisos.
Vale, pues usted continúe avanzando hacia el eco por la carretera y limpiando las casas que hay al sur de la carretera. Exacto, rumbo 100, detrás de las casas. Sí, lo he visto. Lo entiendo que norte. Es sur, no, norte, no. Las cabezas. Es que las que tiene más cerca están al sur, lo digo por eso. Vale, 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 ya entiendo. Vale, vale. Pues ahí continuaré. Vale, todas unidades, nos reunimos en la casa que está el equipo de asalto. Ametralladoras, es la que está al este, la más abajo. Vale, ametralladoras, os doy dos opciones. Vais los dos juntos, pero os voy a elegir. ¿Os quedáis en ese tejado, en la parte superior, o venís con nosotros? Lo que decía. Vale, pues venís con nosotros. Quedamos todos en la casa de rumbo... Vamos, en la casa en la que estamos, no sé dónde estáis vosotros, seguís bajo ya. Delta, Delta. ¿Quiere que marque posición? Adelante, Delta. No sé dónde están exactamente. ¿Ustedes me tienen visual? Ya. Vale, nuestra casa a limpiar es la de rumbo 110, ¿ok? Ok. Creo 110. Que sí, están en la parte derecha. Vale, pues aguantamos un minuto que descanse las ametralladoras y continuamos. Vale, ahí está parte de mi equipo, nosotros estamos un poco más retrasados. Quiero que avancen para apoyarnos. No. Hemos abatido cuatro. Vale, continuamos rumbo 100. Cuatro equipos de enemigos. Entrando por el este, dos. Todos juntos, tres. Vamos, y uno por el norte. ¿Y en dónde está usted? Lance humo. Verde. Si tiene una buena posición, mantenga. Estamos en las rocas justo al sur de su posición. Posición humo verde. Vale, apoyo vamos a mantener en este lado las piedras y asalto va a cruzar al otro lado a limpiar las casas, ¿ok? Copiado. Asalto, avanzamos. Pues saltad, que os cubrimos. Cubrimos el avance, apoyo. No he visto ese humo, Charlie, pero bueno, no he visto ese humo Delta, pero si está al sur de mi posición, mantenga siempre una posición para darnos cobertura. Sí, es que el humo lo tengo detrás mía, no se levanta mucho. Vale, aquí hay munición, si alguien está escaso de... Bueno, hay acas, si alguien está escaso de munición. Asalto en el patio. Aquí Delta para Alfa. En el monte había uno, ¿eh? A la derecha del minarete, al final, arriba del todo, ha pasado uno. Se acerca una otra patrulla de 10 ¿dónde? Individuos por el norte, lejos. Subiendo la montaña. Vale, informan que rumbo norte hay una escuadra de 10, ¿eh? También no tengo. Hay una especie de parapeto ahí encima, se ha agachado. Vale, vale, tenéis fuego libre, ¿eh? Los de apoyo tenéis fuego libre. Vale, ahora se ha escondido. Charlie, están muy lejos, pero vienen enemigos por el norte. Tengo los huevos. Vale. Copiado, estamos limpiando las casas estas que nos ha indicado. Si asoma, tengo permiso para disparar. Tenéis permiso para disparar a todo lo que hay en el pueblo. Lima, asalto, hemos limpiado el complejo de... con el patio, ya. Vale, pues id avanzando hasta que lleguéis al final a una casa blanca, que es un grupo. No vais a tener nuestro apoyo, ¿ok? Estamos cubriendo la carretera. Abatido. Bien, bien.
Me ha valido. Vale, pues apoyo, continuamos a la siguiente roca grande. Rompo este. A la grande, así avanzamos un poco y quitamos los árboles de en medio. Vale, colocados como veáis. Arriba en la montaña. Vale, cuidado norte, que no nos vengan, que hay una posición de refuerzos. ¿Me has oído, Fustero? Sí, sí, fuego libre. No, lo que pasa es que estaba muy cansado ahora para disparar. Está lejos, ¿eh? Pero que le tengáis en cuenta. Vale, chicos, retaguardia. Apoyo, retaguardia, 320, se acerca. Olvidaos de esos, 320, Bromba. Uno abatido. 320, subiendo. Alfa, alfa, aquí Delta. Adelante, Delta. Hemos abatido otra patrulla que estaba al este, arriba del búnker, y nos estamos quedando sin municiones. Tenemos poca munición, algún cargador le podemos dar, pero hay que economizar. Bueno, interrogo, ¿por qué posición? Vale, os veo. De acuerdo, vamos a entrar a limpiar este complejo. Copiado, estamos combatiendo gente al norte. No lo veo con el humo ahora. No cruzaron. Aquí tenéis lo del muro este, si os queréis apoyar con el bípode de ametrallador. Antes de que tiraran el humo, vi dos por lo menos que estaban vivos todavía. Se va el humo, ¿eh? Creo que queda uno, si acaso, ¿eh? Tenemos 1340, ¿no? Tumbado. ¿340? ¿A la derecha del humo? Sí, sí, muy a la derecha. Bien, arriba a la derecha. Vale. Ahí está el 3 de roca. Arriba de todo el medio. Lima, aquí asalto. Hemos limpiado el segundo patio. Instrucciones. Llegad hasta la Casa Blanca, hasta el cruce. Pues no le veo. Recibido, hasta la Casa Blanca. Bueno, creo que es Blanca, vamos. Cuando tengáis que cruzar un cruce ya para continuar, la cartera, para... Recibido. Entre medias de las primeras piedras. Ahí, a la derecha del humo, las primeras piedras. 3, 4, 4. Llega,
Mierda. Lima, estamos saliendo al tejado del edificio blanco. Eso, ¿Qué triple nos han metido? En la esquina de este puro hay alguien, ¿eh? Me han partido un brazo, pero bueno, guardemos. Aguanta, aguanta, no, aguanta. Me estoy vendando. ¿Dónde estás? Vale. Uf, me han hecho mierda el brazo. Me pico torniquete porque me voy a morir. Ah, chicos, precaución, ¿eh? Están dando duro ahora mismo. Contacto, jale. Cada tecla va, si te... Negativo, tengo una pierna rota. ¿Cada tecla está? Dime. Vale. Saber que estás vivo. Pues madre mía, ¿cómo tienes, tío? Estoy abatiendo ahí al fondo todo lo que puedo. Lima, necesitamos sanitario para Mollero, en edificio blanco. ¿Qué te acojo? Afirmo. Vale, pues aguantad. Ay. Tomad posiciones en los techos y fortificar la posición. Lima de Mollero, hay una escuadra al lado, ya voy a preguntar si el médico. Vale, pregunta ahí. Te puedes quitar el torniquete, ¿eh? Vale, pues te pongo sangre. Vale, déjame el brazo roto, ya prefiero... Vale. Disparar de cerca. Que te meta sangre, te meto un litro y en lo que entra miro a ver si hay algo más por ahí. Vale, vete tirando, a ver. Ok. Gromba, ¿cómo estás? Jodido. Voy a necesitar otro médico para que me suture a mí, ¿eh? Vale, cuando termine de coser el aire nos retiramos de la posición. Vale, la casa es una casa blanca rumbo 120 a nuestra espalda. Pero vamos, seguid disparando, ahora os aviso. ¿Tú estás, Gromba? Gracias, Doc. Vale, ¿me habéis limpiado la Casa Blanca, Asalto? Limpiada la Casa Blanca, Lima. Movimiento por la carretera. Vale, nos vamos a retirar para allá. Cuando termine ese pecado, avisa. Esto... Espera un momento, bus. Vale, estoy, nos podemos ir. Vale, nos vamos, chicos, rápido, 120 rápido, vamos. Aquí, Delta, estamos en unas casas en el centro del pueblo. Delta, informe de situación. Aquí, Alfa. A los blancos. Aquí, Delta, estamos en el mismo sitio, cubriendo las entradas de numerosas patrullas. Recibido. Vale. Informe de situación. Nos estamos retirando al cruce del pueblo. Estamos ya bastante cerca. Lima, permiso, vale. Para ir a por los cuerpos. Vale, ir a por los cuerpos. Arriba, cada tecla. Cubre la misma posición. Ponte ahí arriba y cubre la misma posición, vale, en el muro. Si podemos continuar. Vale, pecados de este médico. ¿Dónde están? Al otro lado. Dale, estamos aquí. Fustero, cuando dice la misma posición te refieres a la retaguardia, ¿no? Sí. ¿Tenéis algún médico? Jabato, ¿eres médico? Sutúrame. Si vais a entrar por ahí, ¿no te he volado la cabeza?
He pedido permiso para ir a hablar por los cuerpos, me lo han dado. Vamos, Silomba, vete a los cuerpos. Movimiento, movimiento. Esta planta baja no es segura, ¿eh? No estáis bien puestos ahí. Dime. Vale, asalto, ¿dónde estáis? Os quiero en la casa del norte. Sí, sí, no, con que me cosas, vale. Estamos en la. Vale, si soy médico, yo, lo que pasa es que no me puedo coser. Y ahora nos movemos. Vale, vale, el tejado. Fustero, Fustero. Para, detrás, detrás, detrás. ¿Qué casa del norte quieres, Fustero? Espérate, pecado. A ver si podéis saltar a esas calles de. Dime. A esas casas de ahí al norte. Dime. Y desde ahí avanzamos hacia el eco. Que con que me suturara valía, que yo soy médico también, ya. Estoy buscando un arma para un hombre. Vale, que no te he visto si estaba suturado en todo. ¿Quieres sangre? No, no hace falta. Vale, vale, déjalo, déjalo ya como está. Es lo que estoy diciendo, que tenemos que avanzar hacia el eco. ¿Ustedes para dónde hemos ido? Vale, voy a ver un bar. Estamos aquí. ¿Dónde está el cuerpo? Que no lo veo. Si te la quieres jugar, cobertura, exacto. Allí hay un cuerpo, si te la quieres jugar corriendo, pero no te puedo dar cobertura. Tío, se me está matando. Vale, voy, me la juego. Vale, tengo un hombre corriendo por un arma, va sin armas, va a desarmar. Cabrón. Fustero, ¿nos confirmas asalto a la casa del norte? Sí, vale, hay que ir a la casa donde había. A la casa de 30, hay que llegar ahí y tomar el tejado. Recibido, vista la casa de 30, nos movemos. Corre, Urumba. Asalto en movimiento. De cuatro pantalones. Bueno, me has girado también el casco, cabrón. Ahora sí que bajo como el enemigo. Te has cogido tu casco, cabrón. Una baja, nada tiene un nombre. ¿A dónde? Rumbo 30, rumbo 30. Avanzamos. Blunder y Pepe caído, espérate. Intento levantar, Pepe está tocado. Cubren, pecados y. Voy. Apoyo, vamos. Madre mía. Arranquita rápido, chicos. Urumba ha caído, Urumba ha caído. ¿Dónde ha caído? ¿Dónde en el tejado donde estoy yo. Fustero, yo voy a caer, que no tengo vendas. Tengo fustero. Tangos delante, a la vuelta a la esquina. Oye, vendas, tío. Humo verde. También estoy herido. Charlie, Charlie, de mando. Adelante, Charlie. Vale, llamando por fin. Necesito médico urgente en las casas del noreste. Donde está el humo blanco y creo que hay más color. Creo que por ahí tengo un médico que se llama Chuti. No escucho a nadie. Si me lo puedo enviar, tengo mi médico herido y cuatro bajas más. Afirmo. Vale, te pongo torniquete en el brazo, Lezo. Vale, gracias. Mira a ver si puedes coger el cuerpo de ahí o está muerto o qué, que está justo a la vuelta. ¿A cuál dices? ¿A la, aquí a la derecha? A la vuelta de la esquina. No, no, al otro lado. Pero cuidado al asomarte. Mira si está herido o muerto. Está muerto, Plunder. Vale, vale, vuelve, vuelve, vuelve. Pepe ha despertado. Hay que tirar más humo, Se está acabando y esto está caliente. Alfa, alfa, aquí Celta.
Adelante, Delta. Aquí. Hemos tenido que coger munición enemiga y armas enemigas. Estamos. Vamos a estar arriba en el búnker que hay al sureste del pueblo. Sí, operativo, estoy operativo. Vale, RZP a... Cojo, pero operativo. Ay, hombre, a PK2. Aquí está el médico ya, estamos a las mínimas. RZP. Aquí desde la izquierda me van a dar... Lima, ¿nos acercamos a su posición? Sí. Sí, vamos. Sí, aquí. El otro oído. Mantengo. Vale. Vale, Garatecla, ¿estás bien? Garatecla, ¿tú estás? Sí, perfecto. Es el humo verde. Sube desde... Perfecto, estoy bien. ¿Dónde me subo? En esta casa, arriba. Aquí al médico primero. Médico. El que está inconsciente. El que está inconsciente, médico. Venga, hay que limpiar esa casa. ¿Qué casa? Es que va para acá por perder el casco. Pues te has salvado porque te han dado un tiro en la cabeza y no has muerto. Delta, estamos sufriendo muchas bajas. Prepárense para bajar aquí y apoyarnos. Vale, Pepe, posición. Está dentro de la casa. Cara en posición. Vale, cubrir, limpiar la casa y cubrir sectores. Este casi lo mato que venía con una pasamontañas de esos muros. No, no gastes los splint para los brazos. Vaya, que corriendo, tendréis, pero... y me lleva el casco. Vale, arriba está Pepe. Venga, si tienes hombres disponibles, Fustero, limpia la casa que hay en rumbo 60. No, solo tengo uno. Aquí estamos a mirar tocados, necesitamos sutura y sangre. Vale. Ofrezco ir a 60. Casi. Se me ha abierto. Espera, que haya más gente. Ven, sí, también, sí, Fustero, que se me ha abierto algo. Sí. Bueno, a ver, tienes el brazo sin vendar, pero ya, no tienes torniquete. Sí, tengo torniquete. Vale, abatido. Que si lo salvamos... Tanto sí, nos empieza a levantar ya. Y cuidado retaguardia, ¿eh? Suena también... Vale, sí. 261, en la carretera. Mucha sangre perdida. Había metido... Hay que quitarle torniquetes. Una pata la tiene libre. Vale, le quito mis torniquetes. Ya se los quito yo. Aquí hay un hombre, ¿este está muerto? Muerto. Pues le cojo el arma. Cógele el casco también. Y los cargadores. Vale. Apache liado en el cielo, cuidado. Estoy herido, me han dado. Vale, baja. Estoy herido, me han dado. Me he cargado unos cuantos, pero al final me han dado. Han tirado aquí algo. Creo que han derribado la pata. El helicóptero ese era amigo, ¿verdad? Sí. Así es, un Apache, es amigo, creo. O mucho ha mejorado los talibanes. Venga, cubrir sectores. Los que nos sí, pero lo han derribado porque está aterrizando. Mira cómo aterriza el Apache, genial. ¿O no? Sí, yo creo que lo han dado. Movimiento en 120. Dime, Valium. Detrás de las casas. ¿Cuánto has bajado? 160. Estoy herido, me estoy vendando y bajo. He perdido mucha sangre. Vale, ¿estáis en la misma casa? Jabato, ¿nos puedes cruzar al resto mientras? ¿Está herido? Sí, ¿quién quiere? Bueno. Yo, todos los que... No estoy arriba de la casa, necesito médico. Bajad abajo. Veo la luz. Bah, ¡Veo la luz! Vale, pues ya sabes, cuenta cosas. Mierda, tío.
perfecto hasta que he saltado aquí. Joder. En diagonal. Puta mierda. Quieto, médico. ¡Quieto! ¡No, Lezo, quieto! ¡Arrímate! Vale. No sabía que me estaba soltando, disculpa. Ah, primero que he pillado. Bien, gracias. Bueno, que ha caído Ian, ¿qué más? Yo también. No. ¿Qué más queda? Ian, Valiente. ¿Qué más iba ahí? Quítate. Quítate el torniquete para quedártele tú, Lezo. Ha caído Ian y ¿quién era el otro? En pecados. No, te has saltado. ¿Tienes jabato? Nada, que te quito el torniquete. Sí, pero... Vale, tengo sangre, ¿Quién es el otro? Yo tengo mira. No, no, y ahí. Ah, Fede, vale. Pues Fede, para tú eres el que manda. Ya destacas que hay aquí en... Son amigos o enemigos. 60. Dime. Con mucho cuidado. Primero cubríos en la esquina. Ponte delante mío, Uromba. Valiente, ven. Quito médico. Aguanta un poco, Pepe. Tengo un contacto que nos dispara desde 260, no le veo. Vale, pues ahí está 260, ahí está. Vale. Aguanta, que espera un momento. Los que tenéis mirado a ver si podéis ver. Listo, Lezo, en principio. Muchas gracias, pecados. A mí, pecados. Quítate el torniquete. Por si te hace falta luego. ¿Cuál de ellos? Estoy suturando. O te faltaba algo de vendar. Estoy suturando para ir quitando cosas. Espera. Tengo dos torniquetes. Espérate, a ver. Vale, te puedes quitar los dos. Y no tienes nada. Vale. Yo llevo una pequeñita de cuatro. La treca está bien. Esto está bien, jabato. ¿Quién más necesita ayuda? Delta, Delta, ¿cuál es su situación? Informe. Te pasa un cargador. Uromba, ¿tú cómo estás? Bien, negativo. Espera que te meto un poco de sangre, tienes mucha sangre perdida. Delta, aquí alfa. No, te hace falta tumbar. Tú sigue ahí, mientras no te alejes. Vale, creo que también hemos perdido mayor en la agua. Aquí Delta, atención, sí, estamos... Listo. Vienen contactos, vienen contactos. Seguimos en lo alto del búnker, al sur, al noreste del, de la población. ¿Te pasa la que tengo? Ah, recibido Delta, están en contacto. Estoy bien. Afirmativo. Lezo. De acuerdo, mantenga la cobertura de todo lo que pueda desde exposición. De la torre. Uromba, ya hay copy. En esa altura de la roca, ahí, casi con una arriba. Vale, prioritario, vienen contactos, retaguardia, 261, 261, vienen 4 contactos. Vale, chicos, 261 vienen contactos, Vale, tomamos este edificio, subimos arriba. Creo que arriba había coberturas, así que tomamos este edificio y estamos más cubiertos. Hay que ir limpiando lo que queda del pueblo. También vienen refuerzos, ¿esto cuánto tiempo es? La casa de 60 está despejada. Arriba. No, estamos ya, muchas gracias. Está muerto, no, déjale. Cuidado, en la base de la torre. ¿Qué hago, Fustero? Subo. La base de la torre. Sube. Ha continuado. Lima, dejaba todo. ¿Es muy suicidio subir arriba? Sí, muy suicidio. Eso está muy suicidio, sí. Médico, necesitamos un médico en la casa de 60. Me he cargado varios, pero se lo ha mandado. Vale, a ver, ¿qué nos dice él? No veo, con tanto humo, tío. ¿Oigo vehículo? ¿Hay un helicóptero? No, es helicóptero. Cuidado al salir ahí. ¿Cuántos refuerzos van a llevar? No sé si son para nosotros o para ellos. No, a ver, te digo lo que digo.
En rumbo 140 estoy viendo movimiento arriba de la montaña. ¿Esos son nuestros o...? No, no, enemigos, enemigos. Cuidado que enemigos se lo han angulado, Que va, que va, son nuestros. Delta, delta, hecha. Arriba y nuestro, arriba y nuestro. Sí, sí, detrás del minarete, arriba de la montaña. Delta, interrogo, ¿podéis tirar humo? Por cómo se mueven son nuestros. A ver, estamos viados hacia la U y no eran nuestros. Se levantamos todos en polvo ahora. Vamos, yo ahora diría 99,5% de que son nuestros. Sí, sí, sí. Son nuestros, son nuestros. Sí, arriba no. Abajo a la derecha de esa columna acabo de abatir a uno, por ahí todavía por aquí. Charlie, aquí, aquí Alfa. Adelante. Adelante, aquí Charlie. Tenemos que seguir avanzando hacia el eco y limpiar las casas que quedan. Estamos combatiendo los que nos vienen por el oeste. Ahora avanzaremos para continuar limpiando. De acuerdo. De acuerdo, cuando aseguren la retaguardia avancen. A ver, movimiento a la derecha del minarete, por detrás de los edificios. He visto cabezas pasar. Me le he subido al tejado, bastante arriesgado, pero hay buen aviso. Vale, asalto. A ver qué podemos limpiar. Adelante, Lima. Vale, quedáis pocos, ¿no? Sí. Vamos, quedáis. Nada, mantenemos todavía. Sobre el fuego, así que limpiamos. Desde aquí. Lima, el AK. El avance de la torre. El AK bate bastante mejor que el M4, ¿eh? Sí, es 7-7. El 5.56 a distancia es tirarle miguita de pan. Sí, y el 5.56 que tenéis está hecho para penetrar. Entonces, Delta, Delta, aquí Alfa. No les hace nada. Adelante, aquí Delta. ¿Cómo lo tienen desde su posición? De momento está tranquilo. Había algún enemigo suelto por aquí abajo entre las rocas estas y el pueblo, el minarete. Recibido de... Cuando podamos, vamos a salir y vamos a volver a... Me gusta mucho esta posición. No sé muy bien dónde movernos siguiente. Y entonces avanzaremos hacia el minarete. Esta es buena. Y arriba se puede subir. Puede subir uno o dos, tampoco muchos más, pero se puede subir, que hay una cobertura. Aquí Delta, he cogido un RPG enemigo, alerta a mi silueta, ¿vale? Okay. Vale, precaución, que los aliados han cogido RPG. Ahora vamos a salir por esta puerta. Falta. Cuidado al tumbarte. Aquí Alfa para todas las escuadras, vamos a avanzar al minarete, cúbranos. Tranqui. Vamos a avanzar hacia el minarete desde el norte. Cuando estemos allí te aviso y os reuní con nosotros. Pues asalto cuando queráis. Lezo, vigila, no vamos, tío, vigila aquella parte, okay. Intenta, que no nos vengan barrios. Mirad un punto para haceros fuerte, que sea el muro antes de entrar o que queráis. Por debajo, aquí hay escaleras. Cuidado, alguien está hecho daño, ¿eh? Vigilar que no se haya caído nadie por una ventana o algo. Venga, vamos, Javato. A tus seis. Venga, entramos. Alfa, Alfa, aquí Delta. Adelante, Delta. Estamos bajando, llegando.
Son ellos en 140. Diríjanse a las casas que hay más bajando por el eco y limpien esa zona. Ok, Roger. Fustero, seguimos aquí, ¿no? Sí, sí. Es una buena posición, así que aquí estamos cubriendo. MG, tú eres la MG, ¿no? Karatekla, súbete arriba al tejado. Aquí tendrás más. Bueno, gente, me subí más matado, pero bueno, vale. Pero es que estamos ya dos arriba. Ahora hay más para dividir. No, yo antes aquí me he hinchado, he matado un montón que han entrado por ahí por la izquierda, pero al final, claro, eran 6 o 7, me he cargado 4 o 5 y al final me han matado, normal. Aquí Charlie, interrogo, ¿alguien ha visto dónde ha salido ese RPG? Negativo, estamos limpiando todo el complejo del minarete. Ha sonado en dirección 40, dirección 40. Sí, creo que ha salido de más allá. Ya, en el bosque creo que es. Aquí en la mezquita hay equipo médico, por si alguien necesita. ¿Cómo vas, equipo médico? Pues tendría que reponer. Pues luz verde a... Estamos en la parte noreste del pueblo, en la carretera. Se oyen disparos contra nuestro helicóptero en 60, 50-60. ¿Dónde está el equipo médico? Arcasil, ¿dónde está el equipo médico? Aquí. Ahí en ese edificio, en rumbo 220. No, no, llevo con pequeños desde el principio, para que cogí como 20 y tantos. Sí, pero que me la como, vamos, me quedan 11. Charlie, aquí Alfa. Adelante aquí, Charlie. Sí, muévanse hacia el eco y despejen las casas que hay ahí, la que tienen al norte, y sigan hacia el eco. Copy.
pierdo el... Ah, pues el movimiento. Vale, chicos, quedamos todos abajo. Hay que limpiar la casa del norte y luego avanzar hacia el eco. Quedamos aquí en planta. Esta casa es desde el minarete hacia la salida del pueblo. Limpias. Recibido de Alfa. En principio creo que el pueblo está casi todo limpio. Vale, para que te revise. Está sangrando, tío. ¿Algún equipo ha limpiado la gasolinera? Negativo. Permiso para ir. Negativo, estaba en llamas. Valiente Black y sígame. Espera que os reviso, ya de paso. Estoy solo con algo de sangre perdida. Bueno, va listo. Creo que estoy bien. No, tío, tienes un brazo roto. Hostia, es verdad. Estaba mirando a Uromba, joder. Claro, por eso. Le di al H, sí. Ando. Y por eso se me movía tanto. Yo decía, joder, qué cojones se me mueve tanto. Vale, listo. Venga, oye, muchísimas gracias, pecados. La tecla, espera. Voy bien de presión y de pulso. Vale. He hecho un vistazo al médico, que a mí yo también me iba sin que me viese. Fustero. Quieto. Fustero de asalto. Vale. Que quedamos Pepe y yo solo. Sí. Pepe, tú estabas vale, bien, ¿no? Vamos juntos, ¿vale? Bueno, asalto, Pepe y tú. Limpiéis la que está a 320, nosotros la de aquí al lado. Y continuamos hacia el este, por el bosque. A ver qué hay. Vale, ¿okay? Perfecto. Casa. Pues vamos, chicos. Vale, el apoyo, continuamos. Creo que ya han limpiado otro equipo, pero bueno, cuidado. Charlie y Delta confirmen cuando han limpiado todas las casas de su sector. Cambio. Copiado, Charlie limpiando. Delta ha acabado de limpiar su zona. Recibido, pues nos encontramos en el minarete para finalizar la misión. Vale, al minarete. Delta, Roger. Charlie, copia. Lima, nos reincorporamos, vivienda limpia. Al minarete. Al eco de la gasolina de las limpias. Vale, pues a ver si viene Delta. Creo que estamos todos. Sí. Di un lado y nos colocamos ahí. Delta está aquí. No tiréis más humo, nos ponemos en el minarete. O en los arcos, sí, como quieras. Ese que está pisándole la cabeza a otro. ¿Quién me ha subido? A ver, ¿quién me pone la pierna encima, derecha que no levanto cabeza? El que está más a mi derecha, se pega un poco, pégate un poco más. Está a la derecha yo. Listo, chicos, buen trabajo. Bueno, pues finalizada por ahí. Sí. A esperar a la siguiente.